S'estranyaran tal vegada vostès que estiguem aquí dos homes en representació d'una professió que és majoritàriament femenina. La professora que s'encarrega en aquests moments de l'assignatura, de Sire Camus, no ha pogut vindre perquè té treball a temps parcial en la universitat i, per tant, estava en els seus deures assistencials. I per això estem aquí els dos. Jo no estic implicat directament en l'assignatura i li vaig demanar al professor Faust, que és el que s'encarregava de l'assignatura i el que va iniciar l'experiència, que m'ajudara, no? I amablement ho ha fet. Bé, vostès s'estranyen, però nosaltres, ja com a professió d'infermeria, també ens estranyem molt encara de la imatge que té la societat de nosaltres. I generalment les alumnes, quan entren en primer, reflecteixen aquesta imatge, no? Que és eminentment assistencial, curativa, i bé, ahí es queda, no? Per les pel·lícules, tal vegada, les sèries, la imatge social que hi ha, que en aquest país, des dels anys 50, els grans hospitals, ha generat impronta, l'ATS, i diguem que no qualla tant, o no transcendim tant, en altres àmbits d'actuació en els quals infermeria intervé. Entre ells, àmbits de la protecció de la salut, la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia. El sistema sanitari atén la demanda i la demanda és assistencial. En aquest sentit, recordar que enguany és el 2020 i és l'any internacional de la infermeria. Així ho ha decidit, no? Nacions Unides, i suposo que veuran vostès algunes activitats al llarg de l'any que s'estan quallant i si, m'imagino que al final de l'any esclataran totes, no? Que s'estan preparant. Bé, en aquest sentit, quan es va quallar el pla d'estudis, l'actual, el pla d'estudis de grau en infermeria, poguérem concretar ja un desig que en anteriors plans no havia pogut ser. I un d'ells era introduir una assignatura d'investigació, però també una assignatura d'emergències, catàstrofes i, bueno, com es diu, perquè té un nom molt llarg, emergències, catàstrofes, emergències extrahospitalàries. I ahir es va eixir el repte, perquè en aquest nou pla d'estudis, amb gran valentia, el professor Faust va dir, pues, vaig a per l'assignatura, i quan es va plantejar el fer pràctiques, clar, l'entorn hospitalari no generava un entorn adient. En la comunitat, pues bé, llevat per les pràctiques d'infermeria comunitària i salut pública, pues, llevat de que passi alguna cosa, com pugui ser no sé, aliments contaminats o alguna cosa d'aquestes, però així com a tal, pues, tampoc podem desitjar que vingui un terratrèmol, no? Com preparem a la gent? Quins escenaris? I és en aquest sentit que ara el professor Faust contarà l'experiència com ha anat i a partir d'ahir pues, espero que tinguin una imatge més completa, no? Del que és la professió. Bueno, pues muchas gracias, Toni, a los demás de darme la oportunidad de nuevo de reincorporarme a las aulas desde esta posición. Han sido muchos años y bueno, para mí es una satisfacción llegar a esta edad y así, con estas condiciones a mi estado de jubilación. Les voy a contar lo que es el histórico de este proyecto de innovación docente. Contándoles el histórico, seguro que van a entender el proyecto 2019-20, porque no es ni más ni menos una continuidad de lo que empezamos hace 5 años. Como pueden ver ahí, trato de decir que la innovación educativa ha sido el eje, el eslabón que ha unido la creación de la asignatura de enfermería extrahospitalaria, urgencias y catástrofes, y que ha abocado además a los reconocimientos de generar un convenio entre la Unidad Militar de Emergencias y la Facultad de Enfermería de la Universidad, y además el reconocimiento por parte del Consejo Social del premio de colaboración docente. Bien. Vale, pues estaba comentándoles que tuvimos que planificar cómo podía desarrollarse la innovación educativa a los proyectos que nosotros pensábamos hacer de la asignatura. La asignatura surge en el plan de estudios en el año 2010 y a mí se me asigna la responsabilidad porque de alguna manera tengo una formación específica en emergencias y catástrofes. Pensábamos que si íbamos a introducir algunos cambios, como era el cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podía adaptarse
Igualmente, íbamos a hacer un cambio en los materiales, en los métodos de enseñanza, en los contenidos y, por supuesto, en los contextos implicados, que era necesario modificarlos, ya que la propia infraestructura de la universidad no nos lo podía facilitar, ni tampoco la estructura necesaria. Crear una catástrofe, mejor que no venga, pero claro, los hospitales no lo podían permitir. Y al mismo tiempo los estudiantes iban a percibir ese potencial de participación en su aprendizaje, ya que todas las emergencias funcionan en nivel de equipo y, por tanto, obligatoriamente el estudiante iba a trabajar en equipo para tratar de hacer maniobras de recuperación, de estricaje y traslado de heridos a las zonas seguras. Lógicamente, esto presenta una novedad en el sistema generado y dentro de un contexto de actualidad e interés social y profesional constante. No tenemos más que pensar que antes de ayer hubo una explosión en una central bioquímica muy cerca, sin ningún tipo de riesgo, pero tenemos una central nuclear a 35 kilómetros en línea recta. Y, lógicamente, la relevancia de su formación, puesto que se va a reflejar directamente en la institución educativa con los resultados obtenidos posteriormente y, pues, lógicamente, se espera que también el día que no queremos que llegue, la enfermera esté ahí representada dentro del apoyo sanitario. Dentro de la modalidad de innovación educativa, pues encontramos que podía ser un aprendizaje colaborativo, en el sentido de que se iba a adquirir la capacidad de trabajar necesariamente en equipo, porque es como funciona. Y había que hacer actividades grupales, acciones para las cuales se necesitaría la ayuda entre estudiantes, entre grupos, y que cada uno contribuye en la mejora de su propia interacción. ¿Qué se necesita? Lógicamente, planificar la asignatura. Y la asignatura, planificar los planes y se circunscribe lo que es la asignatura de enfermería en urgencias extrahospitalarias, emergencias y catástrofes. Lógicamente, tiene un programa teórico en aula, con sus clases teóricas, sus clases teóricas prácticas, presentando casos y resolviendo. Y luego, una de las partes de la innovación es hacer una jornada, como la que estamos haciendo aquí. Nosotros llevamos 5 jornadas, esta es la quinta, el día 28 de enero se celebra, y bueno, lo que reunimos es a todos los estudiantes de nuestra facultad e incluimos además los estudiantes de la FE. Y se hacen dos mesas principales, 2 ponencias y en el centro una mesa redonda donde participan lo que ustedes ven ahí. Médicos Sin Fronteras, la Unidad Militar de Emergencias, Cruz Roja Española, el SABU y expertos en riesgos en EBQ, nuclear, biológico y químico. Por tanto, estamos atendiendo todas las necesidades potenciales que la sociedad podía adquirir. Y, lógicamente, el paquete de regalo lo constituyen esa docencia práctica que las hacemos en las instalaciones que tiene la UME del Batallón de Emergencia Militar 3 en la base militar de Bétera. Eso ha generado, cuando empezamos a trabajar con ellos, la necesidad de establecer un acuerdo de colaboración entre la UME y la universidad. En un principio se desarrolló con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación. Posteriormente se centralizó únicamente las 2 entidades, puesto que es un convenio de colaboración singular referente en toda España. Bien, aquí durante el periodo de gestación de lo que era la asignatura, antes de iniciarla en el año 2013-2014, fueron ciertos acontecimientos que de alguna manera nos mentalizaron a que esto tenía que ser así. Por un lado, el tsunami de Fukushima como grandeza en las catástrofes, pero luego particularmente y más próximo el terremoto de Lorca. Bien, los ejercicios gamma que hacen constantemente las fuerzas que participan en las emergencias, no solamente los militares, sino lógicamente Protección Civil, Policía, Guardia Civil, Cruz Roja, SAMU, en fin, todos los quienes participan, en todos estos cuerpos existe el personal de enfermería que forma parte del apoyo sanitario. Y luego, por estas fechas, se publicó los cuadernos de estrategia en España ante las emergencias y catástrofes. Todo esto coincide y esto nos lleva, pues, a pensar que tenía que ser así. La jornada que les contaba, pues bueno, ahí tenemos un poco el cartel de las quintas jornadas que se van a celebrar, como os he dicho, el 28, un poco el aspecto, los habíamos hecho anteriormente en el Salón de Actos de Filología, hoy nos toca recurrir al Salón de Actos de la FE, que es más grande y nos permite, pues, acoger incluso más público. Y esto es un poco el cronograma de cómo ha sido la innovación docente nuestra. En primer lugar, ya les hemos comentado que es una materia propia, obligatoria, de la Universidad de Valencia. En ese periodo de preparación, que estamos entre los años 2011 hasta 2013, y en el 2013 ponemos en marcha la asignatura. Intentamos resolverlo con los medios que tenemos en la universidad, pero ni tenemos suficientes recursos de profesorado para ese modelo de prácticas y tampoco teníamos esa infraestructura. Se nos permitió utilizar el servicio de formación esportiva del campus de deportes, allí en aquella explanada que hay entre el campo de deportes y el edificio,
desplegamos dos ambulancias medicalizadas y desplegamos todo un carrusel de posibilidades. Bueno, recuerdo que aquel día hacían 4 grados en Valencia. Ya terminé esto, ya. Es que me habéis quitado el sitio entre la reparación, ¿eh? No, pero te he dado. Voy a correr, no pasa nada, ya estoy acabando ya. Bien, empezamos el primer año y pedimos ya la innovación educativa. Como ven en las flechas de abajo, la innovación educativa continúa. En el año 2017 conseguimos el convenio de colaboración y el año 2018 el reconocimiento por parte del Consejo de estas actividades que llevó a cabo la UME. Bien, esto es un poco lo que estábamos comentando antes. Estoy yendo para atrás. Vale, venga, pausa, apáñate, has perdido la marcha. Bien, estas son algunas de las imágenes de las prácticas que hacen los estudiantes. Como podéis ver, las hacen en pequeños grupos, donde actúa Cruz Roja, actúa la UME, actúa el SABU. Esto es una encuesta de evaluación que nos ha permitido valorar y detectar posibles excesos o faltas en la formación. Y bueno, estos son dos vídeos que no los voy a poner por falta de tiempo, pero de alguna manera ahí en la pantalla oscura es un ejercicio de triaje en un edificio colapsado con humo, donde participan sonidos, luces de emergencia y demás. Y el otro es un ejercicio de hacer. Quiero concluir simplemente, y acabo ya, los proyectos de innovación educativa de la facultad se han configurado como un eslabón central que ha encadenado y facilitado una serie de acontecimientos. Ha permitido facilitar el desarrollo de un programa docente en enfermería de urgencias extrahospitalarias y la creación o conseguir un modelo de formación práctica referente que esto viene un poco a corroborarlo. Podemos afirmar que los resultados han generado un alto nivel de satisfacción de los estudiantes, así como de las instituciones implicadas, la Facultad, la UME, la Cruz Roja, el SAMU, Protección Civil, y creemos que las actividades docentes desarrolladas han contribuido a formar una sólida representación del rol que la enfermería constituye dentro del necesario apoyo sanitario que se puede presentar ante una catástrofe. Las actividades relacionadas, su evaluación y resultados han sido comunicados en diferentes congresos de enfermería. También ha servido un poco para esto. Y, asimismo, la labor de colaboración ha merecido el premio del Consejo Social. Aquí tienen el documento de la universidad que justifica y el texto del premio. Gracias por su atención.